tal, compañeros? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un absoluto vídeo de emergencia aquí en el canal. Estoy ya recuperando mi potencia, me estoy poniendo a punto para Call of Duty Modern Warfare 2. Aunque tampoco lo voy a decir muy alto, porque basta que os diga esto para que vuelva a enfermar. Así que mejor me callo y pasamos con la información del día de hoy, que lo estás viendo en el título, en la miniatura. Y estás flipando, ¿cómo que ya se está vendiendo Call of Duty Modern Warfare 2? Sí, 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 tal cual, esto ya está ocurriendo en algunos lugares. Voy a explicaros por qué está pasando, voy a explicaros en qué nos afecta a nosotros. Voy también a deciros, bueno, un pequeño truquillo por si queréis intentar que os lo vendan a vosotros. Y por último, os voy a decir algo que a simple vista no se ve y que es realmente importante. De hecho, para mí es lo más importante de este vídeo. Así que, amigos, poneos cómodos y preparados porque arrancamos. En primer lugar, mostrando la imagen que más está causando revuelo en la comunidad durante las últimas horas. Y no es para menos. Aquí lo tenéis en pantalla, chicos. La carátula de Call of Duty Modern Warfare 2. Por la parte de atrás, imagen totalmente real, en la cual se enseña cómo en algunos lugares ya se están vendiendo copias físicas de Modern Warfare 2. Quiero empezar diciendo que esto no se puede hacer, ¿vale? Que esto corresponde a algo, bueno, que no se permite, ni muchísimo menos, y que yo sé por qué ocurre, ahora os lo explico. Bueno, el punto es que esta imagen, esta versión, si nos fijamos bien, corresponde a una versión de Estados Unidos, ¿vale? No es una versión europea, ni de España, ni nada del estilo, es de Estados Unidos, pero ya sabéis, unos cuantos días antes, en algunos lugares se pueden acceder a las copias físicas. Esto es algo que históricamente, sobre todo en Call of Duty, ha pasado muchísimo, el intentar conseguir el juego antes. Esto también lo he hecho yo de pequeño y creo que todos lo hemos hecho, el ir tienda por tienda a ver si alguien te vende la copia física un día antes o dos. Estamos a 3 días de que salga, o sea, esto es bastante bestia, pero bueno, lo de siempre, en las típicas tiendas pequeñas de barrio que no tienen tanto control por parte de Activision y tal, puede ser que alguna tenga, bueno, el te lo vendo un poquito más caro un par de días antes, tú no dices nada, yo no digo nada y aquí todo el mundo contento. Bueno, es algo que realmente, repito, no se puede hacer, pero que en tiendas pequeñas que no están muy controladas ocurre, jolín, que se ocurre, como que ya hay copias físicas rondando por el mundo fuera de las tiendas. Y esto, repito, no tendría que pasar. Se mantiene la fecha de salida, 28 de octubre, así que esto va por adelantado. Ahora, parte buena para nosotros. Bueno, está bastante claro, durante las próximas horas tendremos bastantes filtraciones. Los servidores aún no están abiertos, pero si ya tienen el juego en sus manos, seguro que algo se va a poder filtrar. Pero, como os decía, está muy bien daros esta noticia, que sepáis que ya está ocurriendo, que en función como te lo montes, a lo mejor lo puedes conseguir, pero que es muy difícil porque esto es algo, digamos, ilegal de hacer, que las grandes compañías no te van a vender el juego unos cuantos días antes, evidentemente, porque se meten en un lío. Todo eso está genial, pero lo realmente importante es lo que os decía, lo que a simple vista no se ve, y ahora vais a entender por qué. Es un pequeño easter egg, entre comillas, que nos da una información brutal. Volvemos, chicos, a la imagen de nuevo, ¿vale? Tú aquí te pones a ver la parte de atrás y, bueno, pues ves la imagen de la campaña, te informa de que viene con modo campaña, multijugador y operaciones especiales. Todo eso está genial. 130 gigas mínimos, ok, esto es de Play 5, 130 gigas mínimos, por si alguien se pregunta cuánto va a pesar el juego, aquí lo tiene. Pero lo realmente importante para nosotros es esto. Dice que requieres más de 70 gigas para hacer la descarga inicial y poder jugar. Call of Duty HQ y Call of Duty Warzone 2.0 están incluidos, el acceso a esto. Call of Duty Warzone 2.0 todo el mundo lo conoce, todo el mundo sabe lo que es. Pero ¿alguien ha hablado de Call of Duty HQ? ¿Qué narices es Call of Duty HQ y por qué está esto escrito y puesto como un contenido dentro de la carátula oficial de la copia física de Modern Warfare 2? Alfa, ¿qué es HQ? Bueno, estas siglas, chicos, hacen referencia a Headquarters. Bueno, Headquarters. Cuartel General, en español. Cuartel General. La última vez que tuvimos esto en Call of Duty, tenemos que viajar al Call of Duty World War 2 para poderlo encontrar. ¿Os acordáis este lugar en el que podías pasearte con tu personaje y hacer una serie de tareas interesantes como el campo de tiro, abrir suministros, acceder a ciertos marcadores, poder practicar en algunas zonas? Estaba realmente guay, la verdad. El cuartel general estaba chulo. O sea, World War 2 no es un juego que pasó a la historia como mejor Call of Duty, pero esa funcionalidad estaba bastante bien.
¿Alguien ha hablado acerca de los headquarters de Modern Warfare 2? Aquí el Menda. Hace bastantes meses os filtré esta información en el canal, sin embargo, no se volvió a hablar de ella nunca más. Y ahora aparece en la carátula. ¿Sabéis lo que esto significa, verdad? Que al 99.9% tendremos cuartel general también en Modern Warfare 2. Lo cual significa que esto vuelve de la versión original del World War 2, vamos a decir. Pero sobre todo, lo que quiere decir es que aún hay cosas que no sabemos. Aún hay cosas extras en Modern Warfare 2 que no se conocen. Si ya de por sí Modern Warfare 2 va a ser el juego con más contenido de toda la historia de la saga, que si Warzone 2.0, que si DMZ, que si el multijugador, que si operaciones especiales, que si el modo raid, que si las diferentes temporadas, que si mapas extras, que si armas, etcétera, 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 etcétera. Ahora encima le meten los headquarters de Call of Duty, que por cierto, será una plataforma. Yo ahí lo dejo. ¿Por qué no sabéis esto, Alpha? Yo no sé nada. Es una plataforma que se compartirá en un futuro con más Call of Duty. En principio es como algo extra, ¿no? Lo dicho, una plataforma. Ahí lo dejo, ¿vale? Suponiendo que sea lo mismo que World War 2, que no lo sé, pero ahí lo dejo. Impresionante. Impresionante que ya se estén vendiendo copias. Impresionante que haya gente que ya tenga el juego en formato físico. Impresionante que nos enteremos de los headquarters por esta vía. E impresionante la vista de águila que hay que tener para poder ver eso. En fin, amigos, quedan 3 días para el lanzamiento de Call of Duty Modern Warfare 2. En 3 días empieza la fiesta aquí en el canal. Os espero a todos por aquí, también en Twitch, por todos los sitios. Va a ser impresionante porque el asunto tiene buena pinta. Y cada noticia que sigue saliendo, cada información que se filtra, pinta mejor aún. Así que esperemos que no la líen. Amigos, leo vuestras opiniones aquí abajo en los comentarios, no sin antes daros las gracias por escucharme. Os mando un fuerte abrazo y os recuerdo que estamos mañana de vuelta en el canal, a no ser que hoy salga alguna que otra cosa más, en cuyo caso pues tendréis otro vídeo más. Eso ya sabéis que no falla la información, porque en cualquier momento tendrían que anunciar DMZ, ¿no? O sea, te quiero decir, aún no tenemos ni tráiler. ¿Cuándo saldrá? No lo sé. Atentos al canal. Amigos, poco más. Un abrazo y en principio, hasta mañana. Chao, chao. Qué guapo, ¿eh? Cuartel general de Modern Warfare 2 multijugador. O sea, hasta luego.